child. What do you see? Light. Darkness. A balance. I only know one truth. It's time for the Jedi. En exclusiva, acaban de ver ustedes y 100 millones de personas más, por supuesto, porque ya así lo han visto en internet, el último tráiler de Star Wars, la octava parte, el último de los Jedi. Y debo decir que esta película no solamente le ha afectado la vida a muchas personas de este panel, sino que algunos de verdad ya están locos de remate por Star Wars. ¿O no, maestro? ¡Qué onda, loco! ¡O no, maestro! ¡Maestro! ¡No! ¡No! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Ay! Oye, se acható Vader, weón. Pero mucha gravedad, mucha gravedad de este planeta. Se acható. ¿Maestro es usted o no? ¡No ha... ¡Coño! Pero maestro, haga algo, alguna señal para que nosotros sepamos que es usted. Ya, póngaselo, maestro. Ya, ya, ya. Bueno, ten cuidado, hombre. Ten cuidado, de todo. Yo creo que no es el pate de un impostor. Ay, no. No, 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 cuidado con la casa. Ay, ay, maestro. Parece que él. Sí, sí, definitivamente es el pate, les digo. Y no puede caminar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es él, es él. Pero que cuidado, maestro, que no. ¡No, güey, maestro! ¡Ya, güey! No, ahí tenemos una invitada, maestro, cuidado. Cuidado, cuidado. Maestro, es una invitada hoy día. Eso, con tranquilidad. Caballero. Toma. ¿Quieres? ¡Ya, hombre! No. El maestro. Es él, no hay duda. Yo voy a votar Chuga, el maestro. ¿Y para dónde va ahora? Ah, le gusta el Chago también a él. Ahí confirmamos que es él. Bueno, para el Chago. Sí, él era lo que faltaba para saber que era el maestro. Tenía que ir al bar. Maestro, ¿por qué no habla? Diga algo. Ah, ¿qué va? Tiene micrófono, puede decir lo que quiera. Ah, era. ¿Cómo está? Bueno, no quiero un loco con el trailer de Star Wars al último. No tanto como usted, maestro. Oiga, maestro, pero ahora que vimos el trailer en exclusiva, ¿qué le pasó con esta imagen? ¿Me puede hablar un poco de la película? Bueno, es la cagada, no, bueno. La cámara está allá, hombre, la vuelta. ¿Ya caché? ¿Por qué el mejor de Anakin? Porque para moverse con esta weá acá adentro... Por eso, te ayudo, te saco el cajón. Ya, a ver, mira, ahora va a ser el maestro. Debas a su público, debas a su público. Vamos a descubrir si es el maestro o no. Primero vamos a descubrir... Un sostén, Camilita, que primero vamos a descubrir si es... ¡Agárame la cabeza! ¡Ya, hombre! A ver, espera. No te muevas. Toma. No te muevas. Tranquilo. Cami, ¿te costó tanto antes alguna vez sacar la cabeza? ¿No? Toma. Oye, esto es complicadito, ¿ah? ¿Eh? Anda de ella, Camilita, ¿no? Sí, Camilita anda de ella. Maestro, tiene que quedarse así, le digo. Maestro, ¿tú vas a tener maestro, que quedó atrapado? Maestro, ¿quedó atrapado? ¿Tiene algún problema con eso? Maestro, ¿le ayudó? Quedó atrapado. Ahí viene. No sé. ¡Ay, cabeza! ¿No sale? ¡Se atacó! Ahí viene. Ahí está, cuidado. Ahí viene. Ahí viene. ¿Y la cabeza del maestro? ¿Ya va a salir? ¿Estará tocando la armónica el maestro? Yo.
Todo mejor. Ahí está. Anakin Skywalker. Maestro igual. Oye, se parece al viejo, de verdad. Claro, listo. Bueno, oiga, maestro, se parece al papá de Luke. ¿Sí? Sí, bueno, sí, me quedé bacán. Weón, lo mejor, cumplí mi sueño, weón. Maestro, tome ahí la de su sable. Wander Raider. Tome. Maestro, usted era pelado, siempre lo veía con gorro. Exacto. Usted era peladito, siempre lo veía con gorrito. Sí, pues. Oiga, maestro, maestro, quiero agradecer a Álvaro, ahí a Stormtrooper Armor Chile en Facebook. Weón, el mejor grande se pasó. Te pasaste el traje. Tremendo traje, te pasaste. Un aplauso, grande. Buenísimo. Maestro, cortito algo que me quería decir del tráiler de Star Wars 8. Te lo digo aquí y ahora. A partir de su director, no cabe la menor duda que probablemente la película que veremos en diciembre de este año puede llegar a ser la mejor de todas las jamás estrenadas de Star Wars. Cuidado con esa weá, voy a cortar. ¿Ok? Cuidado, maestro. Ya, cuidado. Oiga, y antes, si no corta, pincha. Ya. Y antes de todo, quiero presentar a nuestra invitada. Hoy día nos va a acompañar Ángela Duarte. Un aplauso para Ángela. Ella va a estar con nosotros. Ángela, su casa, la trataremos bien. Lo único que le digo es que, por favor, tenga cuidado con ese ser que está al lado. Solamente quiero decirle hola, enfermera. Lama, ¿podemos cumplir con el ritual y darle una vueltita a Ángela, por favor? Por favor. Cuidado con la cabeza, la de Vader, obviamente. Sí, cuidado con la cabeza. Y le damos una vuelta. Una hermosa enfermera que se encuentra con nosotros. Lo mejor para la salud, sin duda. Me lo recomendó el doctor. Me estoy enfermando. Oye, un aplauso para Ángela que nos va a acompañar hoy día. Un aplauso para Yuli Caña también. Y esta noche en Así Somos, pongan atención. A ver. Con espada incluida. Bien, conflictos en el mundo. Vamos a actualizar lo que está pasando con el conflicto entre Corea, Estados Unidos y esta posible tercera guerra mundial. Pasó en las películas, pasa en la vida real. Toma. Hoy día Cami nos trae a puros viejos crack. Ya vimos a uno, pero hay más. Me vas a pegar de verdad, córtala. Ya, ahora sí, pausa comercial. Cortita, pequeña, y ya volvemos. No sé, con la fuerza nos acompaña. Grande Anakin. Comercial, antes de ir con el maestro de maestros, quiero pasar por el bar, si me lo permite. Por supuesto, maestro, compadre. Porque ahí está Andrés Viteri. Qué memoria que tengo. Grande tocayo. ¿Qué nos preparó hoy día? Hice una preparación a base de gin. Perfecto. ¿Cómo se llama el trago, perdona? La madre de todas las bombas. ¡No! ¡Calza! Sí, todo calza. Tenemos gin, aperol y flor de saúco, que es un sirup con la cual endulzamos y lo terminamos con ginger ale. Grande el saúco. Está bonito el detalle de la mujer. El detalle de la... Para que se prenda, maestro. ¿Se acuerda, maestro, cuando usted estaba en la U? Con una mechita. Doble saúco. Sí, pues, compadre. Peleando por el país, pues, compadre. Sí, pues, bueno. El país que tú tienes hoy día, imbécil. Bueno, lo mandaron a la mierda. Ya, Andrés, oiga, lo voy a mirar a Luguito ahí a la barra. Así que sí, gracias por la madre de todas las bombas. Además, un pequeño detalle, Andrea, que puso la ampolleta en un pocillito con hielo para mantener fresco. Angelita, ¿qué está tomando? Las dos, mira. ¿Por qué Angelita tiene otro ¿Tiene algo distinto? Porque este es sin alcohol. ¿Qué tiene ese? ¿Ese que tiene Andrés? Pero la diferencia es que tiene un sirup de violeta, que eso lo hace ser un poco más floral y más fresco. Voy a llegar a buscar sirup ideal. Pienso que es como... No, ya, ya. Ay, no, pobre. Es un problema mío. Oye, Ángela, ¿y tú no bebes alcohol? La verdad es que no. Es de las mías. Mira, me encanta entrenar y por eso trato de evitar el alcohol. Perfecto. Pero hay ocasiones donde uno puede tomarse. Oh, es verdad. Como en este ejemplo, que vamos a entrar, maestro, en materia. Se lo agradezco, vamos, maestro. Vamos a ponernos serios, vamos a dejar el hueveo de lado, el alcohol y esas cosas, porque el día lunes tenemos conspiración salpada. Muchas gracias, amigo mío. Gracias, señor director. Atención, porque lo que vamos a hablar hoy día es una preocupación a escala mundial. Vamos a hablar sobre si es posible o no, como muchos ya lo afirman, de que estamos en la entrada, en los primeros pasos de una guerra mundial. La tercera, la última, porque como bien decía Einstein, en caso de haber una tercera guerra mundial,
La cuarta sería a piedras y a palo, porque prácticamente no va a quedar nada después de esta rencilla entre países. Todo a propósito del último ataque, ¿cierto? Con más de 59 estos Tomahawk, estos misiles teledirigidos, con los cuales Donald Trump de Estados Unidos atacó este lugar en Siria. ¿Qué es lo que pasa? Para que ustedes entiendan cuál es el nivel de preocupación que hoy día existe, es que desde el año 2004, cuando fue inventado y lanzado al público el buscador Google, hasta ahora, rompiendo todos los récords inimaginables, la gente en todo el planeta está buscando la probabilidad, si existe o no, de que estemos ya o a puertas de una tercera guerra mundial. Es la palabra más buscada, esto es lo que ha hecho el robot de búsqueda, donde todas las personas en su idioma respectivo están completamente sometidos a propósito de esta hipótesis que cada vez se hace más real. Como dice el titular, inicia la tercera guerra mundial, la tendencia en Google que provoca el terror. A ver, vamos entendiendo algunas cosas de concepto. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿cómo ellos definen una guerra mundial? Bueno, una guerra, tal cual como nosotros la conocemos, en donde por lo menos están implicados y participando 5 países. Vale decir, las condiciones en donde todos están nerviosos, como por ahí alguien lo graficaba, con el dedo tembloroso a punto quizás de apretar un botón que decida que esto parte y finalmente la humanidad podría acabarse en un alto porcentaje, es donde está Estados Unidos, Siria, Rusia, China, Corea del Norte y de otra manera también Francia, además de otros países que también... Y Estados Unidos. Y Irak, Japón, por supuesto, y el primero que dije, Estados Unidos. Claro, claro, lo quería recalcar. Exactamente, porque en realidad... ¿Qué es más importante? Y podría ser, digamos, que obviamente el que estaría iniciando esto. Sí, claro. O sea, si es que ya no lo inició, o sea, el que ha hecho los ataques directos. Entendamos, desde que Estados Unidos siempre ha tenido conflicto en el Medio Oriente, nunca había hecho un ataque directo a Siria como lo hizo el martes pasado, ¿ok? Atención, ¿qué es lo que habla Trump finalmente? ¿Qué es lo que hace el ex secretario y ministro de Defensa alemán, que es obviamente uno de los países implicados, que se ha visto sometido también para ataques del Estado Islámico y donde finalmente todas estas revueltas se están mezclando en una posible última gran guerra mundial? Atención, ojo, estamos hablando de personas muy serias y que claramente están completamente nerviosos. Atención. ¿A quién cito? A Willy Wimmer, exsecretario del Ministerio de Defensa de Alemania. Todas las personas están deprimidas, calladas y preocupadas. O sea, aire de guerra. Exactamente igual que en la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos los habitantes en la Tierra se sienten así. Porque el comportamiento del presidente de Estados Unidos, entiéndase Donald Trump, al estilo Rambo, así, echa la talla entre medio, pone el mundo ante un hecho completamente, dice él, consumado. Para decir el factor común de todas las rencillas que se han visto en estas últimas 2 semanas, amigos. Solo quiero decir 2 cosas. Donald Trump, como casi de promesa de campaña, dijo que él no se iba a meter en guerra porque no quería que se hiciera un negocio esto. Bueno, sí, me acuerdo. Corte directo, ya estamos entrando a una posible guerra. Pero por otro lado, se indica a Estados Unidos como el posible responsable. Lo hizo la cuña que usted acaba de mostrar. Sí, señor. Sin embargo, los hostiles son otros desde cierto punto de vista. Siria, con los problemas internos que tiene, Corea del Norte amenazando cada vez que puede con usar su... Qué buen punto el que está diciendo. Entonces, finalmente, son otros los que están todo el rato amenazando, que aquí te las traigo, Peter, y finalmente hoy día todos apuntan a que Donald Trump sería el responsable. Claro, lo que pasa es ¿por que... ¿por qué? El problema... ¿Es más fácil darle a él? No, porque el problema de Estados Unidos es que siempre se mete en conflictos ajenos. Entonces, aquí uno tiene que llegar a entender, porque la lógica de cómo uno ve esto desde afuera es que se están metiendo Estados Unidos en guerras que no le afectan directamente. Exactamente. Porque son súper buenos, o porque finalmente hay ciertos recursos que a ellos les interesan, o ciertos lugares estratégicos que a ellos les gustaría dominar, y que obviamente saca completamente fuera de toda compulsión a Rusia, que hasta este momento se sentían como amigos, pero sin embargo comienza a tener una posición donde podría avanzar Estados Unidos en estos sectores del país. ¿Pero qué se hace? ¿Se espera entonces que Corea del Norte tire un misil para ir a responderle? Hoy usted acaba de poner el dedo en la llaga, porque al parecer, y como Donald Trump está operando, es que no va a esperar, y ni siquiera va a comenzar a esperar de que alguien haga un ataque, como sucedió en Siria con esta arma química, sino que bastaría con la amenaza para que ellos digan, una amenaza más
y yo ataco. De hecho, la preocupación, por si usted no ha leído la noticia, exactamente, es que además de los dos ataques que ha hecho ya, es que fue a cargarse con barcos con capacidad de lanzar misiles intercontinentales en las cercanías de Corea del Norte. Específicamente, en su trabajo con Corea del Sur, se fue a asentar con buques de guerra. ¿Eso qué significa? Se supone que en este momento no hay un conflicto desatado más allá de los dimes y diretes con Corea del Norte, pero acaba de ser un movimiento. ¿Se entienden esto? Como un tablero de ajedrez, Donald Trump agarró, anda a saber, como tú lo quieras ver, una torre, un alfil, un caballo. Como Battleship, ese juego de la... Exactamente, agua, fuego, todo lo demás, y lo colocó lo más cerca posible diciendo, no estoy para broma. O sea, no acepto más amenaza. O sea, yo lo que hago ahora es mover mis piezas y me voy a colocar cerquita de ustedes porque a la primera voy a volver a atacar. Ya, pero Norcorea también... ¿Cómo hizo con Siria ya? Norcorea también hace un poco lo mismo en respuesta de lo que hace Trump. Ahora pero un desfile, solo, ¿no pero cierto? Solo amenaza. Exacto. Y no. Donald Trump ya ha hecho dos demostraciones de poder. Totalmente. Lo único que estoy diciendo es que hay una respuesta, hay una consecuencia de lo que algo de algo que pasó, ¿no es cierto? Exacto. Hizo un desfile con el último armamento, con los últimos misiles, luego hacen una prueba, más encima falla el misil. Pero me parece que ellos también están como vitrineando un poco lo que ellos tienen. Tiene toda la razón y vamos a profundizar adelante, en eso. Perdón, no pero, sabía. No, está bien, maestro, porque no, usted es una mujer... Libertad. Informada. No tengo su libreto, maestro. No se preocupe. Aquí no estamos saliendo porque okay. Estamos conversando respecto al marco que nos convoca. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, déjeme ordenarlo un poco. Ya hablamos. Dos ataques de parte de Estados Unidos. No conforme con esto, acerca sus buques de guerra en las costas cercanas a Corea del Norte, teniendo como aliado a Corea del Sur. En donde, obviamente, cualquier ataque al país del norte se van a ver inmediatamente afectados, ya que la frontera, digamos, hoy día, no sé si ustedes lo han visto, es casi una definición conceptual. Actual, más que realmente algo asquerosamente vigilado. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que ustedes entiendan con quién estamos tratando. Con un loco, una persona desquiciada, un tipo que defiende los derechos de la humanidad o, en resumen y consecuencia, el tipo más peligroso que hasta ahora se ha sentado en el sillón de la presidencia de Estados Unidos. Para que vayamos entendiendo, por favor, escuchen cómo él dice, así libre de polvo y paja dentro de su moral, con toda la displicencia de por qué él decide, entre otras cosas como ya hizo, atacar a Siria. Atención. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. Maestro, por favor. ¿Fue Estados Unidos amenazado con armas químicas? No. Entonces no entiendo. Porque dice la seguridad de Estados Unidos está en juego gracias a destruir esta base con armas químicas, por lo cual la seguridad nacional está... Maestro, le pongo solo un ejemplo que usted debe conocer a cabalidad, Vietnam. Imagínate lo lejos, imagínate los conflictos internos que tenía ese país donde Estados Unidos piensa que como representante del mundo libre necesita ir a inmiscuirse en una guerra que finalmente incluso perdieron. Hoy día no hay muchas posibilidades de perder, pero ojo, hay algo que me gustaría que todos entendieran desde ya. Si nosotros hiciéramos un comparativo armamentístico de los países que están más preparados, con más vocación para la guerra, y que a la hora de decir, solo en términos matemáticos, ok, todos estos países que mencioné antes, Rusia, Estados Unidos, Siria, Japón, Corea del Norte, China y un largo etcétera, aquí... Hay uno que lleva las de ganar. ¿Ustedes dirán China? Sí, de todas maneras, pero China se ha mantenido calladito. Rusia, que hasta ahora, con Putin a la cabeza, la verdad es que podría darle la torta a medio mundo. Y nosotros dependemos para entender de qué lado se va a colocar. Porque aquí viene el problema. Porque finalmente esto se está convirtiendo en dos facciones. Algunos que consideran, como hablamos la otra vez, que Estados Unidos está en lo correcto o, pucha, quizás está en el límite de lo que un país podría permitirse cuando se está metiendo en naciones extranjeras, pero igual algunos lo agradecen y otros lo consideran que es algo completamente horroroso y, como ha recalcado acá, tremendamente peligroso. Ok, ahora, para que usted, quiero que entienda lo siguiente.
Estados Unidos, a partir del Ministerio de Defensa de la Casa Blanca, ha dicho lo siguiente. Yo ya le expliqué que desplazó algunos barcos de guerra en las costas de Corea del Sur para estar cerquita, ¿cierto?, del enemigo próximo, que es este loco, que es el, obviamente, el gran monarca, a partir de esta herencia familiar, que ni más ni menos Kim Jong-un, ¿cierto?, que es el regente de Corea del Norte. Pero no conforme con eso, atención con lo que voy a decir ahora, la Casa Blanca ha dicho que ha llegado un acuerdo preliminar de instalar armamento atómico, armas nucleares, en Corea del Sur. O sea, van a colocar misiles nucleares en Corea del Sur, y Corea del Sur lo ha dicho que no. Donde que en cualquier momento dicen, ¿saben qué? El momento de atacar. Y no van a mandar ni drones, ni van a mandar soldados, ni mucho menos. Lo que van a hacer es apretar un botón, mandar un misil que va a destruir cientos de kilómetros, o por lo menos decenas de kilómetros, a la redonda con un ataque, y ahí obviamente en una sola pasada a Corea del Norte la pueden borrar del mapa así nomás. Pero está... Sí que Corea del Norte tiene la capacidad de responder en aquel momento. Créeme que todo el planeta, como bien lo demostró Google, tiene toda la razón para temblar. No, 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 lo que te iba a decir dos cosas es que Corea del Sur y el Norte están muy cerca, un ataque nuclear. Sí, es que el mismo país. El norte va a afectar, digamos, indirectamente a Corea del Sur, sí o sí. Y lo otro, he escuchado mucho que se habla de una especie de guerra fría, ¿no? Porque mucho, mucho digo, digo, pero hago poco, ¿no? O sea, generalmente la... A ver, lo que tú dices es clave porque las guerras no suceden, porque a lo que hay que tratar de combatir es que las guerras sucedan. O sea, cada uno muestra que él la tiene más grande, pero... En ese ir y volver, la verdad es que nadie se decide a atacar. Pero Estados Unidos, finalmente lo que ha hecho sí es atacar. Ahora, ojo, como nosotros lo hablamos anteriormente, una guerra es un tremendo buen negocio para cualquier país que se considere con problema económico o casi en quiebra. Para la economía mundial, porque la mueve finalmente. Absolutamente, se mueven. O sea, a costa de una gran cantidad de pérdidas en algún lugar del planeta. En este caso, el país que se va a ver completamente herido, atacado. Claramente. Ahora, ¿quién gana? Yo no sé si gana la gente. Ganan ciertos negocios, ciertas economías particulares. Y ¿sabe qué? Para decir lo que hay ahora, ganan los mismos hueones de siempre. Sí, y nosotros, que por ejemplo, por decir algo, que son los que nos mandan a pelear, nosotros nos debatimos entre la vida y la muerte, pero los otros que están sentados en su casa simplemente ven cómo le suben sus acciones y ya está. Como usted mismo dijo, apenas hubo el ataque, ¡pum!, el precio del oro sube de inmediato. Y los que tienen esa información y los que saben invertir pasan de ser tipos millonarios a ultra giga meta millonarios. ¿Te das cuenta? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo parte, ¿cierto?, del líder norcoreano, que como usted bien decía, Camilita, él hizo una demostración también de poder por su parte. Hizo todo un desfile y se dio cuenta de toda la cantidad de armamento nuclear que tiene. Y el discurso no son suavecitos, no es como, si nos vienen a atacar, vamos a responder. No, el tipo lo que dice es como, apenas podamos y nos sentamos capaces, vamos a mandar un ataque contra Estados Unidos. Yo hoy en día... Y no haya nadie vivo. Y no, exacto. Es así, nadie la frase. Sí, sí, claro, porque lo que es una especie de impío. A ver, hay que entender que lo que Estados Unidos determina como el eje del mal, gran parte del Medio Oriente, el Estado Islámico, por supuesto, y Corea del Norte, ellos dicen, estos gallos están locos y son peligrosos, hay que extinguirlos. Por otra parte, ellos dicen, nosotros, bajo nuestro marco de creencia, con Dios de nuestra parte, por un lado, un grupo de locos, y el otro dicen, simplemente nosotros somos el ejemplo de la humanidad, porque mi padre y mi abuelo, que desde el cielo me miran, son los verdaderos regentes de la humanidad, de la raza humana. Yo me siento con el derecho de atacar a Estados Unidos, que es el demonio, así le llaman, el diablo. O sea, Estados Unidos, por un derecho moral, yo me veo la necesidad de extinguirlo. No porque me caen mal, sino porque son el enemigo de la raza. Así es siempre. Entonces, tenemos que el mismo discurso para dos tipos que se tienen mala y que ahora, ¿qué se juntó? Un loco con otro. Porque hace 5 años que el actual regente de Norcorea, finalmente, que siempre le ha tenido todas las ganas, absolutamente, a Estados Unidos, finalmente está respondiéndose con otro loco que está en Estados Unidos. Es una buena pregunta. ¿Cuál de los dos está más loco? Ya, pero hay uno que... Es para otro programa. Claro, pero es que hay uno que solo hablaba y ahora vemos que ya pasaron, obviamente, a atacar de manera completamente directa. Ok, atención. La verdad es que hasta ahora Estados Unidos se hablaba sobre una cierta paciencia, pero como usted decía, este sábado Corea del Norte dijo, mira, con todo esto contamos, trataron de hacer una prueba también nuclear que nos resultó muy bien, pero la verdad es que estamos listos, dispuestos y completamente preparados. Ahora, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Nosotros hasta ahora hemos sido pacientes, que nos hablen, que nos ladren. Esa paciencia, y aquí es donde está el peligro. Se acabó. O sea, el próximo que le echen la choreada, ellos podrían
responde. Atención. Strategic patience has been the approach of the last American administration and beyond. For more than two decades, the United States and our allies have worked to peacefully dismantle North Korea's nuclear program and alleviate the suffering of their people. But at every step of the way, North Korea answered our overtures with willful deception, broken promises, and nuclear and missile tests. The era of strategic patience is over. A ver, no se lo mandó a decir con nadie. Ojo, hay discursos que, como generalmente suelen hacer los políticos, que la tiran media doblada, con chanfle, como que puede ser, ojo, nosotros vamos a cuidar a nuestra ciudad. No, aquí fue bastante clarito. Ya no trabajamos desde la paciencia. La próxima vez que alguien ataque, como ya pasó con Siria, la próxima vez que alguien haga una amenaza directa, es como si tú, por ejemplo, con las leyes chilenas, si tú vas y amenazas a un carabinero, él tiene toda la facultad, sin que tú le hayas hecho nada, simplemente de manera verbal, él te toma detenido. En estos momentos, Estados Unidos lo que acaba de decir, las reglas del juego de aquí en adelante son las siguientes. Si alguien nos vuelve a amenazar, nosotros directamente, de manera concreta, eso lo tomamos como ya un ataque y nosotros vamos a responder. Solo que no con carta, no con mail, no con palabra, sino que obviamente con poderío armamentístico. Ahora, quiero simplemente explicarle, y estos datos los tengo acá anotados, ¿de quién estamos hablando cuando nos referimos a Corea del Norte? El país más militarizado del mundo. Las Fuerzas Armadas hoy día superan el 1,2 millones de soldados. No. Cuarta posición a nivel mundial. Pero ojo. ¿Cuánta gente es? Porque además la proporción... Son 25 millones ellos. Pero atención, quiero decirle lo siguiente. Esos son los soldados propiamente tal. Obviamente los que van uniformados, los que todos los días su pega es estar listos para disparar. Soldado raso. Exactamente. Sin embargo, siendo que este país vive en un estado, ¿cómo decirlo?, de sumisión frente a su regente, claro, y donde ellos saben que son una cosa, una especie de perla extraña única, del cual todo el resto del mundo es su enemigo, incluso sus vecinos, que antes eran parte de una misma nación, como es Corea del Sur. Atención con este dato, porque como todos tienen alguna mínima formación militar, en ese país casi la mitad, en realidad para ser más exacto, el 40% de los habitantes del país son militares que están listos para la guerra. Casi la mitad del país están todos listos y dispuestos para recibir un ataque o responder en consecuencia. Los de Corea del Norte. Los de Corea del Norte. Información. Qué bien. Ya, ok. Atención, amigos. Millones y millones de personas. Bueno, atención con lo siguiente, porque finalmente me gustaría mostrar parte de este titular, que es de Corea versus Estados Unidos, donde aquí se hace entender claramente lo siguiente. Corea del Norte promete una respuesta, como usted decía, sin piedad a Estados Unidos. ¿A través de qué? De un misil balístico intercontinental, se llama intercontinental, se llama, que es capaz de ser lanzado como un cohete, de hecho de esa misma forma tiene, de un país a otro, en este caso de un continente a otro. Habrían inventado algo que hoy día solo en términos de poder armamentístico solo tiene Israel, Estados Unidos y por ahí otro país más, capaz de tener un alcance de 5.500 kilómetros. O sea, no tienen ni que estar cerca de su objetivo. ¿Cuál es la idea? Ellos atacar la costa oeste, por el lado que es donde está California, ¿cierto? Sí. De Estados Unidos. Y que obviamente cuando digo California es porque sería su principal objetivo. El estado más grande. Exactamente. Teníamos un apoyo, creo, de este misil en particular que tiene la capacidad. Por favor, señor director, se lo pido ahora, 5.500 kilómetros, ahí están obviamente los sectores de lanzamiento y hacen pruebas constantemente, me refiero, a ver, quiero que entiendan, ellos están preparados, están haciendo pruebas, ellos tienen una rutina semanal para ver de que esto no falle. Los misiles que estamos viendo no tienen las cargas particularmente nucleares, sino que lo que estamos viendo es si la máquina, el envase, llega finalmente a punto. ¿A dónde los tiran? Al mar. Lo único que calculan es si pasan los 5.000 kilómetros. Yeah. Ya que esto lo han confirmado, cada semana ellos están listos, por ejemplo, cuando sí ellos lo dispongan, de atacar las costas californianas, la costa oeste de Estados Unidos. ¿Okay? ¿Y desde dónde es que los tiran? Los tiran exactamente de Norcorea. Ellos tienen un trozo de mar, maestra.
Esto que habla Donald Trump de respecto a las armas químicas, que bioquímicamente son letales. Sí, claro. ¿Provienen efectivamente del gobierno de Siria? Uy, es que eso haría otro costal, maestra, pero usted acaba de hacer una pregunta tremendamente interesante. Una respuesta difícil. La verdad es que no sabemos si estos son falsas banderas, si son ataques provocados, obviamente, por el dictador que está en Siria y que, obviamente, las fuerzas armadas contradictorias intentan sacarlo lo más rápido posible. Si esto tiene que ver con parte de los fundamentos económicos que tienen el Estado Islámico. ¿Con el Estado Islámico? O si es propia Rusia, que obviamente no quiere tener tan cerca, aunque claro, amigos, pero del ejército de Estados Unidos, o propio Estados Unidos, que finalmente da todos los apoyos económicos para que se generen estos ataques y finalmente tener la excusa de atacar. Pero esa es la gran pregunta del millón. Ahora, si un hecho es que Norcorea está con Siria, eso es un hecho, eso ya está. Ya, es que usted acaba de decir lo mejor. Aquí mi amigo es el enemigo de mi enemigo. O sea, aquí se están aliando cualquiera que pueda hacerle frente a Norteamérica, a Donald Trump en este caso. Ahora, sí, pues Norcorea no se quedó acá. Él también pusieron, obviamente, ¿qué? ¿Nos están amenazando? ¿Escucharon? ¿Vieron lo que dijeron los gringos? A ver. Compadre, y se declararon con lo siguiente. Atención, estos bravos porque se están, obviamente, mirando. Estamos hablando del segundo hombre más importante de ese país, Choe Ryong-hae, vicepresidente del Partido de Trabajadores Norcoreano. Si Estados Unidos, dice él, realiza provocaciones imprudentes, está en eso, lo está haciendo, contra nosotros, nuestra fuerza revolucionaria contraatacará al instante con un ataque aniquilador y respondemos a una guerra total con guerra total y ataques nucleares con nuestro propio arsenal atómico. No te lo mando a decir con nada. No, o sea, te pasa. Oh, ¡qué fue! Maestro, una pregunta para aterrizar este tema en la casa de los chilenos también. Si esto pasara, supongamos que ojalá no sea así, pero se comienza esta tercera guerra mundial con este tipo de ataques nucleares que ya se han anunciado. Lo he pensado muchas veces. ¿Cómo nos afectará a nosotros? Desde la ignorancia, las comunicaciones, el clima, los refugiados, la economía. La comida, claro. En fin. ¿Sabes qué? Los insumos que compramos afuera. Yo le pregunté a una persona que es experta en estas materias, un politólogo, y me decía que cuando llegue ese momento, uno va a tener que hacerse preguntas tan finas como cómo surcan los vientos dentro del globo terráqueo, sí, claro. Vale decir si es que hay armamento nuclear y si esta guerra tiene una dirección que va hacia el hemisferio, o más bien dicho, por sobre la línea del Ecuador, claro. Es si es que nosotros como chilenos, respondiendo eso específicamente que usted lo que me está preguntando, es qué tanto ese nivel de contaminación radioactiva podría llegar en qué tiempo, porque lo que hay que entender acá es que eso nos va a afectar. Con la manera en que se mueve el globo terráqueo y a partir de todas sus corrientes, contaminaciones de mar y todos los demás, claro, finalmente a la larga, a mediano plazo, esa contaminación radioactiva te llega. Ahora, Estados Unidos desaparecido, con un Medio Oriente completamente explotado y con una Asia que está completamente conflictuada, porque la vez que ataquen Corea del Norte, Corea del Sur no se puede quedar así. Los chinos van a saltar, que se sienten amigos de Estados Unidos. Van a saltar todo. ¿Qué va a quedar Chile? Probablemente no participando de esta guerra mundial, pero tomando posición con alguien. Pero afectado. O sea, la posición ya la tenemos clara. Es con Estados Unidos. Ahora, harto nos quejamos. Entonces vamos a ver, digamos, si son los mejores amigos que necesitamos. Harto nos quejamos que vivimos en el culo del mundo y que estamos acá, abandonados. Fíjense que por alguna vez va a ser una gran suerte. Toma. Digamos, vivir en este lado. Ahora, simplemente quiero decir que después de todo esto, ¿dónde queda China? Que es, aunque antes decíamos que teníamos que tener más miedo, simplemente por eso mandaron una declaración y dijeron, hasta ahora nosotros estamos calladitos, estamos viendo qué es lo que pasa. Si llega a pasar algo, allá o cerca de acá, prepárense. Toma. O sea, aquí hay cuatro guapos mostrándose los dientes, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia y China, y entre medio, Siria, Francia y todos los otros países que le mencioné. Nosotros estamos en medio de este sándwich, por supuesto, primero porque somos seres humanos, y como dijo Einstein, lo vuelvo a repetir, si es que hay una tercera guerra mundial, ya sabemos cómo es la cuarta, a palo y a piedrazo, porque no va a quedar nada. Terrible. Noticia en desarrollo, además, porque esto está recién comenzando. Ok, redoble de tambores, por favor. ¿Quién una sección que partió tímidamente y que se ha ganado un espacio, no solamente aquí, en la... A nivel mundial. Y en las redes sociales también, replicada por todo el resto de los... Es una sección intercontinental. Muchas gracias. Una sección intercontinental, porque aquí está Alfredo Lamadrid con Pasan las películas, Pasan la vida. Exactamente, es una sección criminal. Venga. Pasa en la tuneja, master.
pasar a ti. Hubiese llevado chinanita, pero está tan abollada que no la quiero ni siquiera mover. No se vaya a soltar. Oye, a todo esto, espera. ¿Por qué estás abollada? Te he visto, estás pero casi como el público, no te mueves. Estoy como tiesa, estoy como el público. ¿Qué pasó? Me hice una operación. ¿En serio? Me tuve que operar. Yo pensaba que tenía su propia tercera guerra mundial. Apendicitis. ¿Qué te operaste? Yo encuentro que estabas perfecta. ¿Qué te hiciste? Unos retoques estéticos. ¿Más? Todo eso es de mujeres. ¿Pero qué? ¿Para qué? ¿Más? ¿Pero qué basta con ese cuerpo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo hasta la semana pasada la encontraba perfecta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Quién es de perfecto? Me agregué un pecho, tengo tres ahora. ¡No! ¡En la espalda! Una teta en la espalda. No te creo. Oye, eso está para pasar en las películas como en todo el mundo. Oiga, si sigue así, se va a mandar a poner un manguaco y no ya, la va a nadie. Así la duda. ¡La frente! Ya, la vamos. Oye, vamos con esta sección. ¿Le gusta el cine? Sí, me encanta. Le gusta el cine. Mira, ya estamos partiendo con Listo. El pie derecho. Oye, Lavan, después de tirar. ¿Dónde fue? No. Bueno, así es la soledad. Increíble. Así es la soledad. La soledad se hace carne. Tú deberías estar en el Switch. ¿Te crees? No, en el Switch hay unos más peligrosos, ¿sabes? Unos más peligrosos. Ya, vamos, Lavan vamos, blancos. Vamos. Oye, la primera película 95, llamada Mallrats. Esta tiene que ver con Resurrección. Paco Resurrección, que fue este fin de semana, quisiera traer alguna película que hablara del conejito, ¿no? ¿No fue el conejito ustedes? Sí, conejito. A mí no me fue nada, me tuve que rascar mis propios huevos toda la tarde. Fue una pena y les digo, no son de chocolate, buen relleno líquido, eso sí. Ya, esta película habla acerca de dos tipos que terminan con sus novias y deciden pasar la tarde, ¿dónde mejor? En un mall. Exacto. Lo que pasa en las películas pasa y en la esto vida pasa todos los días en la vida real. Veamos la escena cuando dos tipos, Jay y el silencioso Bob, van a conocer al conejito de Pascua. Acá está, mira, pasa las películas, pasa la vida real. ¿Viste? Ahí está el conejito con los niños, obviamente. Y llegan estos matones porque ellos golpearon a Brody. Pero perdón, son un par de drogas. No, maestro, fumones. Fumones, así como Jairo, así como muchos de ellos. Claro. Pero aquí le dan una lección. ¿Por qué ese conejo es mala persona? Mentira. Sí. Adelante, los niños no. Bueno, lamentablemente esos niños tuvieron que pensar. Lamentable lo que hizo el conejo de Pascua. Se acabó la fantasía. En la película agredió a otro tipo, por lo cual se ganó esta golpiza. ¿Y en la vida fueron capaces de agredir a un conejo de Pascua, Lama? El año pasado. Lama, perdona que te interrumpa. Solo una pregunta. Siempre trae grandes bestsellers. Esta película de mierda. Esta es una gran película de culto de Kevin Smith de 1995. Para el mundo ñoño, sin duda, una biblia. Maestro. Para la gente común y corriente, una mierda. Maestro, a mí me encanta Kevin Smith, pero en esta oportunidad no lo voy a defender. No me va a defender. No, no lo puedo defender. Es que no lo puedo defender. Ángela, ¿tú habías visto esta película? ¿Cuál? La que mostró la... No, tampoco la... rara. La tengo en Blu-ray firmada por el mismo que... ¿Alguien vio esta película, muchacho, acá? ¡No! ¡Ignorantes! ¡Incultos! Por favor. Macho, pero acá salvamos toda la hueá. Hace un año, en un mall, mira, igual que el mall, Mallrats, mira la cosa. Buena, las películas, pasó la vida real. Buena. Un papá llevó a su hijo a tomarse una fotografía con el conejo de Pascua. Bonito. De ese mall. Lindo. Y de pasada le dijo así como, oye, weón, así como las weas, mucho mejor el mall del lado. No. Y el tipo con el que estaba con el traje y conejo de Pascua se molestó. Obvio. ¿Y fue lo que obvio. Hizo? Sacó las conchas de su madre. Pasa las películas, pasa por la vida real, mira. ¿Por qué con malas palabras? Atención, está sin audio, mira. El que está con el traje blanco es el conejo. No, está recibiendo una fuerte golpita. Oye, conejo igual. No solamente de ese padre, sino que de otros que se sumaron. El conejo era mala pulga, digamos. Pobre conejo. Y como buen conejo lo poseyó sexualmente. Sí, maestro. Es más, ¿sabes qué? Venía con los ojitos rojos. Mira, ahí está, mira, viste con el guante. Mira, ahí va con los... Se saca los guantes, conejo. ¿Qué te pasa, weón? ¡Ay, boom! Camila, digámoslo, él va con pantalón blanco, para que no pueda entender. Ay, es el conejo con el conejo blanco real. Negro. Ya, Lama, vamos. Pasa la película, pasa la vida real. ¿Sí? Película para un grupo de chicos enfermos. Que hacía falta una enfermera. Ay, hola. ¿Has visto películas de enfermera? No, para nada. No tiene nada que ver con la enfermera Betty. Muy pero buena. Daría muy bien ese grupo de chicos, una enfermera. Estamos hablando de Porky's, película de 1981. Esta sí, Ivo. Donde un especial muchacho, Pee-wee, necesitaba sobre todo la ayuda de una buena enfermera. ¿Sí o no? Por supuesto, un clásico. Este muchacho, se juntaron un grupo de muchachos, llamaron una, digámosle, una chica que iba a prestar un servicio sexual. Sí. Estaban los chicos desnudos, obviamente, erectándose para poder por cumplir con su tarea. Muy bien, Mario. Y uno de los amigos, una broma, entró con una sierra eléctrica y uno de ellos salió corriendo desnudo. Pasa las películas, pasa la real. Acá la escena de Porky, mira. A ver. Te dan los amigos volviendo. Obviamente vienen con el copete. No había ley Emilia en esa época. ¿Viste? Y ahí vienen justamente carabineros. O en inglés, los pacos. Que es una mezcla entre lo nuestro de ellos. ¿Viste? Viene con eso. Y mira, atención, mira. Vienen conversando tranquilamente.
¿ah? Hablando de los últimos... mira, y pasa ahí, ¿viste? Un tipo corriendo desnudo. Sí. Algo que no se ve muy a menudo, que puede ser muy peculiar, no para lo otro. ¿Viste? Y ahí está, bien transpirado ya. Uno pensaría que un runner y que de repente le dio calor, con un golpe calórico y se sacó la ropa. ¿Puede pasar esto? ¿A qué me ha pasado? ¿Qué? En pelota mis vacaciones corriendo. Uno corriendo en pelota. Ah, dame la cadera. Pero no tú. No, ya no. Ah, pero una vez que te repongas. Cuando ya me repongo, voy a salir a correr en pelota. ¡Freedom! Basta yo. Pero les pasa de vuelta a su casa, después del canal, va manejando y de repente pasa un tipo corriendo desnudo con todo lo que es su guaripola moviéndose lado a lado. Excelente. No fíjese, maestro. No. Pasa las películas, pasa la guerra. Mira. A ver. Mira, esto es algo muy usual, ¿ah? Ahí viene. Hay runners y runners. Camila, le aviso que... No. Mira, ahí va corriendo el tipo tranquilamente. ¡Ah, no te creo! Sí. Como pueden ver, por el color de su piel va lento porque obviamente lo que tiene entre medio las piernas le hace peso. Pero ese hombre tiene más cintura que yo. Mira, y tiene buen potito. Potito bien negro, bien comido. Mira. Oye, ¿pero qué? ¿Habrá tenido mucho calor? ¿Qué bueno, pasó? Sentí un golpe calórico. No, digamos la firme, lo asaltaron dos pueblos atrás. Y todavía no lograba encontrar ayuda, lamentablemente. Va corriendo tranquilamente. Pero no. Me gusta que la gente lo vea también, Camila. Porque no, el cuerpo humano es lindo. Vacuna, pues. Hay que ser lindo. Oye, pero a veces la causa de por qué sucede eso es por una penitencia también. Mire. Cuando van a Chile... Sí. Ah, claro. Mira, es verdad. Conté uno en el partido de Chile. Me parece muy buena idea esa penitencia. Oye, Lama, a propósito de auto y gente desnuda, maestro, ¿usted tiene alguna anécdota sexual en un auto, por ejemplo? ¿Alguna vez? Mira, que una pregunta cristiano, ¿eh? Sí. Sí, o sea... Es verdad que volvió Cristian Pérez, ¿eh? Hay estacionamiento, hay miradores, pero fíjate que yo quiero agradecer a ese cuidador del edificio que está en la cercanía de Suecia con los Leones, así como entre esas cuadras, porque el hombre, sin yo darme cuenta, se había fijado que yo había llegado al estacionamiento con una chiquilla. Y no me molestó, fíjese. Mira. Exactamente. Y bueno, después... Camoroso, buena onda. Sí, absolutamente. ¿Sabes qué? Fue la raja, ¿sabes? Porque estaba... No, estaba tan mojado todo que se limpió solo. Mira qué bueno. Fueron los asientos, quedaron así, bro, impecables. Como taxi, se hubiese pasado la silicona. Absolutamente. Mira qué bueno. Tal cual que, y con un olor similar. Mira. Ya. Hablando de autos, vamos con la siguiente película. Por favor. Película que ya he mostrado innumerables veces acá. Me imagino las favoritas de mi querida... Angelita. ¿Qué sería Volver al Futuro? Sí. Película que hemos analizado incontables veces acá y que pareciera que es ficción, pero es pura realidad. Te pillamos, compadre. Nah, ¿sí? Esta me la mandó Felipe, le agradezco mucho para que vean. La gente participa, la meritocracia, la democratización de los medios. Y usted se pone vuelta, ¿no? No, ni siquiera le responde, si yo le hongo gracias, nada. Nada. Veo el video y lo ignoro. Me sirve. Sí. Bueno, le agradece en pantalla. Mentir, pero le agradezco en pantalla, Felipe, pero leerlo cuando quieran. Volver al Futuro. ¿Qué escena? La escena, veamos la escena primero. Ya, dale. Veamos la escena, esto es cuando Marty McFly vuelve el pasado y está viendo cómo los libios se estrellan contra un kiosco como exacto. De diario. Veamos la película, pasa la guerra. ¿Viste? Está Marty el futuro con Marty el presente, viendo cómo los libios. Cuando matan al doctor, digamos los sirios para que estén. Oye, el maestro. Digamos los sirios. Ya, pues. Este, mira, y ahí va el DeLorean. Atención. Máquina del tiempo. Terroristas. Combi, oscuridad. Ahora, ahora, ahora. Detalles, mira, ahí lo va siguiendo. La teoría tiene que hacerle a 88 millas por hora. Y atención, mira. Atención, atención. ¡Pum! Se da la teoría, queda la línea de fuego y hay un choque. Perfecto. ¿Ok? Buena. Ya. ¿Y qué va a mostrar? ¿Una terrorista? DeLorean, fuego. Va a mostrar una fogata indecente, cualquier cuestión. Y viaje y. Otra un mol. Y lo que hace el auto que desaparece para viajar en el tiempo. Exacto. Tengo todo eso, maestro, pero en vez de en dos autos, en un auto. A ver. Porque pasa la película, muchachos. Y pasa en la vida real. Muy bien, mira. Toma. Atención, mira. ¡Pum! ¡Tiguan viajó en el tiempo! ¡No está el auto! ¡Hubo fuego! ¡Choque! ¡Pasa la película, muchachos! ¡Fue el mejor! ¡Pasa en la vida! ¡Y qué onda, Pinto Fuego! De hecho, igual. ¿Qué me decís? Oye, pero espectacular, ¿o no? Para que veas, Bob Gale, Robert Zemeckis, que sabemos sus mentiras. Solo que en esta ocasión no viajaron al pasado, viajaron al cielo los huevos y se murieron. Bueno, pero maestro, el cielo de alguna manera es el futuro donde todos vamos, ¿o no? De todos para allá. Porque, muchachos, como decimos en esta sección, pasan las películas, pasan la vida real. ¡Un aplauso! ¡Muy bien, maestro! ¡Ah,
sacar, no queda otra. Estaba tan bueno, güey. Estaba tan bueno. Oye, usted tiene algo mejor. Porque aparte por el mejor maestro, una vez más, los mejores videos son los que le manda la gente. Eso es lo que la gente debería estar acá y yo en mi casa. Bueno, si Lama terminó, nos vamos a ir con la Cami, que ha estado todo este fin de semana santo de recogimiento compilado. Cuéntame el chiste, ¿eh? ¿Qué pasó? Así. Yuli dejó como, perdón, el pasa como así. No, ¿qué está, no. ¿Qué le está pasando? ¿Yuli, estáis bien? No, la puso, la puso. No se vaya a hacer un paso, esto es como el abuelado del Japón, como que uno mira para adentro y dice, ¡uy! Se está atajeado. Yuli, pero ¿será de verdad que te operaste o es que te tocó uno bueno y te hizo...? No, ojalá, me operé. Ahora se operó y ahora viene el bueno. Ahora viene el bueno. Cuando quiera, ¿dónde vamos? Ya, chiquillo, oye, el diario, como usted lo conoce, la última noticia, subió ahí una pildorita, una cosita de un señor chileno de 61 años que bajó el Cerro San Cristóbal en Longboard. ¿En serio? 61 años. Y a raíz de esa noticia, la tenemos aquí, está, se toma muy rápido. Aquí está la noticia que yo le estaba diciendo de Lun. Joven. Joven de 61 años, es todo un crack bajando el cerro, el Cerro San Cristóbal. Ahí está la imagen perfecta. Me parece de 30. ¿Qué? Sí, sí, ¿no? Y además que la vitalidad, la energía, y eso yo no lo hago ni ahora, mis 26, así que lo encuentro notable. Cami, y a raíz de eso vamos a ver... ¿Esta noticia te llamó la atención porque a ti te gustan más o menos de esa edad? Sí, me gustan los hombres mayores, particularmente mi pololo, obviamente, pero no tenés 61 años. Ahora la juventud no está en la edad, cuento yo. ¿Qué? Es verdad. La juventud es una actitud. Sí, más lógico. Que cuando dice tu carnet, es un dato. Loco dice, es un dato estadístico. Actitud. Obvio, sí, sí, totalmente. Muy bien. No, la Camila practica la gerontofilia. Mira, Lama, mira, Lama. ¿Qué hace? Oye, Lama. Lama tiene novio. Córtala. ¿A qué la estáis pololeando? Yo sí, hace 7 años. ¡Upa! Okay. Sí. Son el séptimo año, atención, ¿eh? Ojo, 7 años, número de mala suerte. Ahora relación de 7 años, ya está. Le mandamos salud al flaco. Suerte. Sí, un besito para Cristóbal. Besito, Cristóbal. El 2 de abril cumplí 7 años, hace poquito. 7 años, mira. Estamos ya. Ya, Cami, entonces, pero este señor 61 baja el Longboard. Sí, heavy. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Es hora de ser buena onda con nuestros viejitos, los viejos crack. Y así es. Como que hacen de todo un poquito, así que ustedes tranquilos. Ahora vamos a entrar. Tiene uno sentado al lado también. Qué bueno. Como nuestro maestro Salfate, que está más joven que nunca. Un joven de 48. No. Sí. ¿Cuánto es usted? 33, más la de Cristo. Claro. No tiene más. Ok, entonces vamos a partir con este. Les traigo unos compilados, unos resúmenes de viejitos que son muy buenos para el dancing, muy buenos para bailar. Sí, de tiesos nada y de bailarines mucho. Aquí está, miren. Vamos a partir entonces con esta abuelita que está en un show de talento, el clásico, ¿no es cierto?, el conocido show de talento, que se pone a bailar, pero salsa, merengue, pero mira los lips. Perdóname, Camila, como hay gente que se ve más joven, ¿no es una joven que se ve más vieja esa? No es el caso de Benjamin Button. No, ella es así, una señora de edad. Y ahora vamos con otra persona. Mira. ¿La pone? ¿No será demencia senil, Camila? No, hombre. No, tiene ganas de bailar. ¡Mira el perrito! No, pero este era toplera cuando joven. ¡Ah, hombre! Era toplera. ¿Y esta es? Mira. Toma, mira. Toma. Pero mira, es como lo pongo el Peralta. Si tiene un movimiento muy brusco. Mira. Ahí quedaste imparable. Oye, y ni se le nota la bolsita. Oye, yo pensé que había vuelto del infierno para bailar. Yo no sé por qué te me lo imagino así en unos 20 años más. Sí. Seguro, abuelo, vitamina todo el rato. No, y en pelota hacia arriba. Ya, oye, pero, por ejemplo, no sé, no todos saben bailar, son medio tiesos. Ellos tenían capacidad para eso. ¿Yulianita? No, Yulianita le pegó al baile, no seáis pelados. Yulianita podría bailar breakdance hoy día, pero... Hoy podría bailar peor que los ancianos, te diría. Yuli, si te ponemos cumbia villera, ¿tampoco? Taracarara. Ah, está crítica la cosa. No, macaco, Saludos. Ya, ok. Pero si ustedes se preguntan qué es lo que es un viejo crack, esto sí que de verdad no deja punta sin hilo. Miren, estas son habilidades, destreza, y aquí está mi compadre. Ahí. Está en el lago y se tira, pero se tira por una finalidad. Ahora van a ver por qué. No, mentira. ¡Es mentira! ¡Lo veo desde afuera! ¡Ni los osos!
No, te, lo tenía guardado en el traje de baño. Y ahora nos pasamos al siguiente video, en un ring, como están viendo, y comienza la pelea. Ahí está, él está con los guantecitos, le tira su combo. Y él como que no le quiere pegar al viejo. Oye, no, no, tranquilo. Lo mató, oye, weón, lo mató. Oye, viejo, ¿cuánto más? No, se lo puso rico. Mira, así un viejo de pegada así. Mira, va con el burrito. Ya, miren, aquí, cama elástica y con su burrito, no lo suelta. Ya, pero ese señor no usa burrito, po. Atento. No. Miren, aquí tenés fuerza. No, si se rompe la botella. No, mentira. No. Ah, ahí tenés fuerza. La clásica plancha que se llama en el lenguaje sexense. Qué peligroso. ¿Quién? Le cagó el viejo. Pero bueno, ¿no? Oye, sequísimo. O sea, yo creo que toda la vida, no sé, o se dedicaron como a eso. Cami, y ahora ya no. Macho, chico, mire, bueno, usted que se cree mejor, usted sería capaz de hacerlo. No, es que es justamente decir, ni uno ni con 30 años que tengo yo. Por eso, obvio. O sea, imagínate, no puedo con 30. A lo mejor. ¿De qué te ríes, Juli? Bueno, 33 ya. Tuvo un deporte, tuvo muchos años ejercitando, entonces ya tiene la destreza física. Eso queda. Claro, de toda la vida. Ahora, para lo que no se necesita tanta destreza, maestro, es como cuando ya, ¿no es cierto?, se empiezan a caer los dientecitos. Parte de uno. Exacto, como que se hace algún pegamento. ¿De qué se ríe, Juli? ¿Alguien puede preguntarle? De dolor. Se ríe para no llorar. Se quiebra, se está soltando. Para no quebrarme, en cualquier momento. Estoy peor que los ancianos. Sí. Una anciana de 24 años. Una anciana de 24 años, así estoy. Oiga, maestra, ¿y ya uno puede más o menos notar lo que se hizo o no? No, nada, estoy toda hinchada. ¿De dónde está hinchada? Generalmente. Bueno, ojalá no se le pase la hinchazón. O sea, si Yuri está hinchada, maestro, ¿qué queda para nosotros? Ya, Cami, vamos. Ya, estos videos se llaman Ya no son dientes de leche. Veámoslo ahí. Ya no son dientes de leche. Aquí está jugando lo que nosotros jugamos aquí en el programa. ¿El qué dijo? No. Atentos, porque se le cae. Y ahí este es como el pastelazo. No sé si lo han cachado. Así. Y se le salió la placa y por eso... Ay, y le da un besito. Pero encuentro extraordinario. Es verdad. Pues así no sé, pero se pone la plata y se arrodilla. Claro. Y aquí cumpleaños feliz. Mira, haciendo dos años. Sí, pues qué mal, le gustaron, son tiempos. Están buenos. Ya, hay momentos graciosos, ¿no es cierto?, en donde se cae la plata y uno se ríe, celebraciones de cumpleaños, pero también hay caídas de nuestros abuelitos. Sí, pero no es lo mismo caerse cuando uno tiene 30, Juli, que caerse cuando uno tiene, porque es más peligroso, los cursos son más Es más peligroso, claro, uno tiene que tener cuidado, pero también tiene que reírse, son anécdotas. Mire, veámoslo, aquí están nuestros viejos cracks. Ya, ¿no es cierto? Va a ser como una especie de surf o algo así, como la ola. Claro, la ola artificial. Y lo más importante es que tiene las ganas más que la destreza. Porque... ¡Uy, se fue para arriba! Al tiro, no duró ni un segundo. Vive en un tanque ahora ese caballero. Y ahora... A ver, ¿y este? A ver, ¿qué va a hacer? ¡Me mataron al viejo, weón! A ver, ¿qué está haciendo? Está difícil esa. Pero mi perdió el equilibrio. Pobre viejo. No, señora, no, no haga eso. No, mala idea. Si no. Ya no está en edad, no, hombre. ¿Pero qué el va baile a hacer? De caño también va a hacerlo. No. Pero, a ver, ¿y esto? Oye, oye, la maca. Oye, qué ganas de ser viejo, man. No. Puta la wea. No, le resultó. Ya, pero lo pasan bien, se ríen, sí, ¿no? Se supone que viejo más maduro, ¿no? Se supone. Sí, no, no sé, yo creo que vuelven a ser niños un poco. Sí. ¿No es cierto? Es así. Bueno, de hecho, uno empieza, queda como niño, ¿no? Usa pañal cerca de los dientes. Claro. Quedar de comer. Sí, claro. Vuelve a su niño. Y le gustan las niñitas. No.
18. Puta la wea. Puta la wea. Para el lado bonito, ya, el angelito que está acá. Dale, ya, el angelito que está por acá. De hecho, este último video que les traigo de nuestros viejos que es, se llama así, Alma de Niño. Alma de Niño. Sí, porque precisamente es una pareja muy tierna, de ya abuelitos, digamos, una edad donde ya lo único que quieren es pasarlo bien y reírse de las cosas sencillas como este truco que esta mujer le hizo a su marido. Mira. Le dice, ya, yo te voy a hacer un truco de magia, tú tienes que estar tranquilo, observa, y ella le da ciertas indicaciones, con solamente esa botella de agua le dice que algo va a pasar tras ese paño. Un truco de magia. Exacto. Va a hacer un truco. Le va a hacer un truco. Él le pone mucha atención. ¿Viste? Amoroso. La vieja es mala ya, ¿no? Boogie, boogie. Sí. Y ahora listo. Ahora. Que mire dentro de la botella. ¡No! La risa es lo mismo. Perdón, yo tenía glaucoma. Es una crack. No, esa sí es una crack. Perdón, no me parece gracioso. Tenía catarata, ahora no ve. La vieja le dijo, ¿te gusta vos nomás? Ah, mira. ¡Exacto! No. Así se siente. Ah, ¡exacto! ¿Para qué veáis? ¡Ah, weón! ¿Te pasa? No se puede reír. Calma, Yuri. Ya. Se le ve a Yuri, cuidado. No le reír, que no la van a reír. Se le va a abrir la herida. ¡Se le va a abrir la herida! Ya, cuidado. Mira, mira. Ya. Oye, nos tenemos que ir a una pausa comercial. ¡No, más! Sí, pero cortita, para que se recupere la Yuri. ¡Pausa comercial! ¡Cuenta, mi abuela! ¡Vamos a tomar de eso! ¡No, Repiteri. Andrés, ¿qué nos preparó hoy día? Hicimos un cóctel, del cual la base es gin. Perfecto. Tenemos... ¿Puedes dar las medidas para que la gente en su casa pueda sí, hacerlo? Sí, claro. Son 2 onzas de gin. Perfecto. Que esos son equivalen a 60 ml. Una onza de Aperol, ya que son 30 ml también. Y eso se pueden contar como 4 tiempos para la gente que no tiene como esta forma de medición. Puede ser una medida. Claro, una medida más o menos son 30 ml. Entonces, eso se puede contar en tiempo, que son contándolo 1, 2, 3, 4, te da 30 ml justo. La forma fácil de hacerlo es el chorro directo en un vaso. Ya, con una jeringa, con una jeringa. Perfecto. Sí, ya, oye, y para perforar la ampolleta, ahí estoy medio. Sí, como... medio. Pegar. Oye, hagamos un saludo. Este se puede, ¿no? Sí, sí, claro. Porque están... Salud, salud de Ángela. Salud, muchachos, salud. Está muy bueno. Salud. Oye, tenía un mensaje de Ricardo Guerrero, a ver si es importante. Atención, para que la veis. Saludos a Ricardo, ¿eh? Buenísimo, gracias. Si quieres hacer curso de barman, ya lo sabes ahí en baracademy.cl. Agradecer a Braulio también, publicidad. Muy bien, Braulio. ¡Braulio! Publicidad, por supuesto. ¡Claro, pero bueno! Algo ahí tiene Braulio Publicidad. ¡Nuestro público! ¡Grande! Ahí está nuestro público, nos acompaña siempre. Rosas 1869. Maestro de maestro que tenemos esta noche en Expediente. A propósito, el último estreno Rápido y Furioso, que está buenísima. La mejor escena de Dwayne Johnson, La Roca, El Rey Escorpión, El Tesoro del Amazonas, Walking Tall, Doom, Rápido y Furioso 5, Viaja al Centro de la Tierra, Diez Joey, etc. Cine Retro, Soltán, El Mastín de Drácula, un clásico, El Perro Vampiro, entre lo mejor de lo peor del cine de los años 70. Y a propósito de lo mejor, en colección privada, Alien Abduction, para todos los amantes del cine extraterrestre y secuestro alienígena, hoy día esta película hiperrealista. Todo esto un ratito. ¿Cuándo? Más. Ahora mismo. Toma. Ya, muchachos, nos tenemos que ir. Gracias por la sintonía de hoy. Vaya con cuidado, búsquese lo más que pueda. Sea cortés, respete para que lo respete. Lea. Ángela, gracias por la visita de hoy. Muchas gracias. A su casa, cuando quiera. Y cuando termine con el pololo, más bienvenida será. ¿Nos despedimos con un paseíto de Yuli? Sí. Por favor. Mira. Quiero aprovechar a saludar a mi abuela. Me dieron ganas. ¡Baile! ¡Mira, Yuli, la música! ¡No se puede mover, tío! ¡Toma! Ya, muchachos, gracias. Y será hasta mañana. Nos vemos. Adiós. ¡Chao! ¡Chao!